just cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Hey gente, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy les traigo otra vez aquí a Leo, equipado con Exodus y unas Ghost, bastante daño a corta distancia. Vamos a ver si podemos irnos por este lado y llegar a la baliza del lado izquierdo. Mi equipo se ve que está bastante adelantado y el equipo contrario está en búsqueda de las balizas. Vamos a ver qué tal se comporta este bebé. Voy a tratar de jugar lo más cauteloso posible, sin caer tan fácil presa de algún Ares o algún Aoyun. Ahí viene al medio. Viene ya por el medio, pero no, eso ya. Voy a irme por una esquina. Voy a intentar ayudar a este lado. Vamos a ver si podemos hacerle algo de ayuda, pero ya lo destruimos. Estuvo bastante buena esa batalla que tuve allí. El Leo salió victorioso. Esperemos que el Pulsar vaya por la baliza. Tiene mayor velocidad. Hay un Aoyun volando por allá entre los aires, tratando de buscar una presa gorda y suculenta como lo que es mi. Vamos a ver si puedo ayudar. Ahí viene un Ares, lo que no. Ah, no, es un Nemesis. Ahí viene el que no quería que me escogiera. Pero pude hacer un one page, que es bastante ya. No importa. Vamos a sacar ahora a mi amigo fiel, el Spectre. El Spectre que estoy seguro que casi que el 70% de los que me ven lo tienen. Lo voy a sacar para tratar de hacer un daño cercano. Tengo un hangar de corta distancia. Vamos a ver si este sigue sacando su armita para congelar allí en la esquina.
No estoy seguro qué tipo de robot es, pero creo que es un Ares. Ya lo mataron. No importa. Vamos a tratar de ir por este lado a ver qué sale. Salió otro espectro. Me agarró a la sucia. Me asomé en la esquina y me voló casi que toda la vida. Lo que me hacía falta. Qué suerte la mía. Cargo en medio de dos papudas gigantes. De una vez pierdo. Qué suerte la mía. O sea, esa suerte la tengo yo y el chavo del 8. Vamos a ver si podemos todavía recuperar la del medio. Allá se va un Lancelot que tiene escudo. Yo acá no cuento con ningún robot tan fuerte. O vamos a ver si se va aquí que está saltando una papuda. Me voy a ir con este Lancelot. Nos quieren ganar por balizas. Después de todo esto es dominio. Vamos que estoy detrás tuyo. Vamos a lo que entre. La pudimos destruir muy fácilmente. No me llevé esa kill, pero pudimos destruirla a la papuda. Estamos por acá del lado ahora derecho del mapa, defendiéndolo. ¿Quién está recuperando la baliza? No pudimos hacer nada, me voy a quedar por aquí escondido. Voy a recargar las armas. Voy a recargar la Ember. Y vamos a ver quién se va a lanzar hacia el medio. Allá está un Aoyun. Voy a irme por este lado. Todavía quedan 4 minutos de partida. Esto todavía no está totalmente definido. Vamos a ver si tengo la suerte de destruir un par de robots más. O, aunque sea, quedar entre el top de los 3 mejores. Creo que se están huyendo. Es porque aquí está la Aoyun. No me acerca mucho. Le voy a decir, aquí estoy. Aquí está un camper. Ese camper lo puedo destruir si alguien hace el favor de ir en contra de la Aoyun y lo hace volar. La Aoyun ya se está yendo. El problema es que no quiero saltar y que me persiga la Aoyun, porque no tengo el Quantum Radar. Vamos a ver qué sucede acá. No sé qué sucede, esa Aoyun está pendiente de todos nosotros. Aquí lo congelé y ganamos. Esta fue una victoria bastante entretenida. Me salieron dos papus al mismo tiempo, pero vamos a ver en qué posición quedé. Quedé en la primera, hice nada más que 800. Utilicé, creo que fueron 3 robots. Para nada mal.